La Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, perteneciente a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y la Casa Universitaria del Libro, CASUL, UNAM, presentan Ciclo de charlas de Mónica Maristain con escritores noveles. En la tarde de hoy vamos a tener el enorme placer de contar con una escritora que a mí me encanta, que se llama Natalia García Freire. Nació en Cuenca en 1991. Ella en el 2016 cursó el máster de narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Actualmente vive en Ecuador. Trabaja como profesora en la Escuela Creativa de Escritores de Madrid. Y su primera novela es esta que tenemos por aquí, que se llama Nuestra piel muerta, que se publicó en 2019 por la editorial española Navaja Suiza y que dentro de muy poquito va a tener una edición mexicana a través de Paraíso Perdido, si mal no estoy, ¿verdad, Natalia? Sí. De hecho, ya en octubre va a salir en México. Vale. Pues tendremos la oportunidad de que se lea y se distribuya mucho más en el público mexicano, pero hacemos la invitación a todos los que nos están acompañando en todas partes de Latinoamérica, de España, desde donde se estén conectando, para que busquen o bien esta edición o la edición mexicana. Además, dentro de su biografía, pues tendré que decir que Natalia tiene un jardín, un gato y escribe. Bueno, ya no presento a Mónica porque Mónica nos está acompañando desde el mes pasado. Así que les dejo el espacio para que conversen, se diviertan mucho y nos cuenten cosas sobre tu escritura. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Bien, con un poco de frío. Pero bien, en general, ¿tú? Bien, muy bien. La última vez que te entrevistamos estabas entre volver a Cuenca o no, estabas todavía en España. Cuéntanos cómo ha sido ese traslado de España a Ecuador, a un lugar también diferente, digamos. No es la capital, ¿verdad? Sí, bueno, el regreso a Cuenca tuvo algo un poco, no sé, fuerte en cierto sentido, porque el momento político, social del país es complejo. Y yo creo que también, bueno, está el tema de la pandemia, que ha tenido como un impacto fuerte en cómo vivimos, en cómo escribimos. Entonces, para mí fue volver, vivir la pandemia. Si ya Cuenca es una ciudad pequeña, yo vivo como más encerrada, más aislada en mi casita. Con la pandemia no salía casi nada. Y lo que me ha salvado un poco es la lectura, más que nada, ¿no? He estado muy dedicada a leer y al trabajo, pero siempre es un choque, creo, porque esta es una ciudad, como tú dices, no es capital, pero además tiene unas características fuertes. Es una ciudad muy conservadora, muy religiosa, es una ciudad que en los que muchos temas llegan tarde, ¿no? Incluso, por ejemplo, algo muy simple como las marchas por el tema de aborto legal o las marchas feministas que yo en algún momento pude asistir en Madrid, aquí convocan mucha menos gente y es recién ahora que se empiezan a dar. Y es más bien desde la iniciativa de grupos muy pequeños. Entonces, esos sí son cambios que han sido como grandes para mí, en el sentido de volver a mi ciudad, pero también hay cosas lindas, como las montañas, que yo en Madrid me sentía un poco, es raro, pero claustrofóbica con un cielo tan grande, porque yo estoy muy acostumbrada a estar como con un cielo reducido, atrapadito entre montañas, y ahora ya vuelvo a sentir esa protección, y de hecho tengo pues el campo y bosques y el páramo muy cerquita de casa.
Entonces es muy fácil estar en la montaña. Tú decías que ser inmigrante o migrante en España, en Europa, era muy difícil, digamos, ¿no? Porque uno a veces dice, no, vivió en España, vivió en Francia, vivió en Alemania, y pareciera ser que todo transcurre en un lecho de rosas, pero no es así. No, de hecho, desde la intención de viajar, muchos países de esta región, la gente que vivimos aquí ya sentimos cierto miedo, temor. Ecuador, por ejemplo, es el único país, Colombia y Perú tienen entrada libre a España por 3 meses, por turismo. Pero nosotros tenemos que sacar el visado. Y ya desde que uno llega a la Embajada de España, hay una sensación de miedo, de que estás haciendo algo que no debes, ¿no? Estás pidiendo que te reciban en un país que no es el tuyo. Y aquí hay todo un tema con, de hecho, Ecuador tuvo olas migratorias muy fuertes. Mucha gente ecuatoriana migró a España cuando tuvimos aquí la crisis del 99, que se dolarizó mi país. Entonces, también ya desde ese momento en el que uno decide ir, ya hay un montón de prejuicios. En la embajada el trato es muy complicado y en el país también hay una mirada hacia el latino y el ecuatoriano, ¿no? ¿Qué viene a hacer? ¿En qué va a trabajar? Y claro, yo en España lo que hice fue que yo trabajaba de niñera y todas las niñeras del barrio éramos latinas o de Centroamérica. Y claro, era un tema de contratación que no estaba del todo legalizado, pero que nos funcionaba a los dos lados, ¿no? Era el único trabajo que podía conseguir. Y era también, bueno, muy beneficioso para mis empleadores de alguna manera. Pero incluso estando en un país extranjero en el que uno quisiera conocer, como quizá relacionarse mucho más con el país en sí, se van creando grupos, ¿no? Este grupo de trabajo éramos todas latinas, donde en la escuela de escritores, los que éramos más amigos éramos latinos. Es una manera de alguna forma de sentir que perteneces en un lugar que de algún modo no te acepta del todo, no termina de acoger. Que creo que es una sensación muy de países que tienen este momento actual con la migración, que en otros momentos lo han tenido otros países. Pero es una sensación como muy de Latinoamérica, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Sí, escucho que Ecuador se ha dolarizado y me parece que hablas de Argentina cuando se ha dolarizado, hablas de Venezuela cuando se ha dolarizado. Pareciera ser que Latinoamérica, precisamente por Europa y por Estados Unidos, jamás logra unirse, jamás logra ser realmente el gran continente que es, ¿verdad? Totalmente. Además, creo que las iniciativas que han habido en ese sentido han estado también bastante contaminadas por figuras, ¿no? Que se convierten como en las estrellas, como bueno, en Venezuela Chávez, en Ecuador estuvo Correa. O sea, todas estas figuras que han de alguna forma, pues sí, opacado este intento de unión. De hacer algo que integre a los países de la región y que nos permita tener iniciativas que no miren hacia arriba, ¿no? O hacia Europa, sino que miren hacia adentro. Y yo creo que ese es igual es un reto que persiste en Latinoamérica, mirar hacia adentro, dejar de mirar, incluso ahora con el cambio climático, por ejemplo, que es un tema que a mí me vuelve loca, es un tema bastante como te preocupa mucho, ¿no? Como Latinoamérica podría tener todavía posibilidades de esta integración y de esta protección de sus recursos y de sus áreas naturales, pero claro, todo el tiempo estamos como en una rueda que no deja de girar y necesitamos vender todo hacia afuera. Son cosas muy complicadas que Latinoamérica todavía no enfrenta.
Sí, esta no es una discusión sobre política, pero yo prefiero la figura de Chávez y de Rafael Correa a la figura de Almagro, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejarlo un poco así. Una de las cosas que me llama mucho la atención en ti, me llama también la atención en Isabel Zapata, es esta cosa en Fernanda Trías, estas cosas de la nueva generación, de la preocupación por el medio ambiente. Claro que cuando me hablan los nuevos escritores de la lucha por la mujer, yo puedo rebatirle mi lucha, digamos, o la lucha del pasado. Y podemos debatir intensamente por eso, ¿no? Pero cuando se trata del medio ambiente, me parece tan peligroso, tan tremendo y tan que no comprendo que estoy como muy obnubilada por las obras y por las preocupaciones de ustedes. Yo creo que hay ahí una especie de, no sé, creo que somos una generación de pánico, ¿no? De imágenes muy apocalípticas con respecto al medio ambiente, de futuros. Por eso, no sé, por ejemplo, la obra de Fernanda Trías, Mugre Rosa, es muy apocalíptica, ¿no? Es algo Sí. que, eso que va contaminando todo, porque creo que hemos crecido un poco con eso desde pequeños. Ya en el colegio estudiabas el tema de la capa de ozono y cómo el agujero iba a crecer y el efecto invernadero. Yo recuerdo hacer experimentos del efecto invernadero, cómo se calentaba y subía la temperatura y medir con termómetros. Entonces es algo que está súper, muy, muy, muy interiorizado. Recuerdo, por ejemplo, algo que es muy pequeño, pero que a mí me parecía una diferencia enorme con mis abuelos. Mi abuelo a veces botaba basura por el auto. Y todos los nietos protestábamos porque como que crecimos ya con esa idea tan metida. Y también hay otra cosa que es que hay toda una corriente filosófica, toda una corriente social que nos va mostrando que el ser humano no es una especie que pueda vivir sola, ¿no? Que pueda prescindir de todo lo que tiene. Y creo que hemos vivido tanto tiempo pensando que podemos prescindir de todo esto y podemos tomarlo y podemos usarlo, que hoy en día ya estamos en un momento de pánico total, porque no podemos hacerlo. Y yo creo que por ahí nace también mucho de la literatura que se está escribiendo hoy en día. Por ejemplo, a mí me encanta lo que escribe Giovanna Rivero. Que también tiene mucho de medio ambiente, pero también tiene todo un tema como filosófico, como transhumanista. Hay algo ahí que vibra, ¿no? Que parece hablarnos de un futuro que no es para nada el que nos imaginábamos, porque yo también en la infancia tengo estos recuerdos de pensar que todo iba tan rápido que no sé, que cuando yo pensaba que a los 30 años yo iba a estar en un carro volador o algo así, ¿no? Yo crecí con los supersónicos, pero luego crecemos y lo más que tenemos es un celular con aplicaciones y cosas, pero tampoco hay como estas cosas maravillosas y futuristas que teníamos en mente. Hay una mezcla de apocalipsis y de interacción con la tecnología muy, muy rara. Estoy haciéndole una nota a Daniela Tarazona por su nueva novela. Hablaba precisamente de las deposiciones, ¿no? De las deposiciones nuestras. Yo decía, pero tú estás diciendo que las deposiciones tienen que ser más livianas, ¿no? Pareciera ser una charla escatológica. Y me dice, por supuesto que sí. Entonces me dejó también así como, hay tanto para aprender del medio ambiente, tanto para aprender de las costumbres nuestras, ¿no? Total. Y hay temas que uno no imagina. De hecho, hay un podcast que yo sigo mucho, que en uno de los episodios se llama Deforme Semanal, hablaban de la ansiedad, hablaban de cómo la ansiedad es como algo tan crucial en esta época y que es tan así que hasta deja huella en el entorno
porque la gente hoy en día consume tanta medicación, todo el mundo se medica, toda la gente se medica, pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad, clonazepam, lorazepam, todo, todo está ahí, que claro que por medio igual del tema de los desechos, eso llega al mar y que esto llega a los seres del mar. Y ellas decían un dato que me pareció curiosísimo, que por ejemplo los peces que han estado cerca de cantidades muy fuertes de restos de estas medicinas tienen más dificultad para el apareamiento, por ejemplo. Es una cosa que me parece rarísima, ¿no? Esto, ¿quién está investigando sobre eso? Y claro, uno piensa, claro, ¿cómo no pude haberlo pensado? Es que nos medicamos a montones y esto... Es verdad, la materia no desaparece, solo se transforma. En algún lado está todo eso. Eso es cierto, más allá de los peces drogados, ¿qué es nuestra piel muerta? La verdad que la cátedra Carlos Fuentes es un poco anticipatoria, digamos, porque este libro va a salir en México por Paraíso Perdido, por el gran Antonio Marx, próximamente. Dinos qué es y qué significa para ti que se haya leído tanto fuera de tu país. Bueno, eso fue como una sorpresa muy grande. De hecho, cuando se publicó en España, no sé, yo pues esperaba que circulara y ya está. Y no sé, ahí está este tema de cuando uno es lector, de saber que hay gente que lee algo que tú escribiste y no poder imaginarlo, ¿no? Porque tú has estado en las páginas de un libro y has vivido ahí y no sabes cómo llega a suceder que otra gente viva en las páginas que tú escribiste. Es una cosa, a mí me parece como muy fantástica, como mágica. Suena cursi, pero es mágica. Y nuestra piel muerta es quizá para mí como... Siento algo a veces de pudor, porque es un libro que está escrito con una pregunta, ¿no? En el fondo, que es si uno puede escribir para sus muertos, si uno puede escribir pensando que esta especie de acto, ¿no? Tan efímero, tan extraño de sentarte e idear. Puede ser una especie de conexión con gente que ya no está. Y en nuestra piel muerta está eso, late todo el tiempo esta idea de escribir para mis muertos. Entonces hay momentos que hay cierto pudor, porque yo siento que conté una historia muy personal como en clave, de alguna forma. Pues sí, voy. Y eso es lo que uno hace cuando ficciona y eso es lo maravilloso del lenguaje y de la ficción. Pero claro, en el fondo uno siempre tiene esa sensación de que hay mucha gente y que alguien ahí afuera, entre esos lectores, puede darse cuenta del secreto, ¿no? Puede entender todo el secreto que está ahí. Entonces hay una mezcla de alegría inmensa y pudor. Una de las cosas que me llama también mucho la atención en los nuevos escritores es que lo antiguo termina siendo moderno en el sentido de que ustedes están empezando a ver qué hay más allá y precisamente a ver en un sentido no religioso porque es muy poca la religión que hay ahora, digamos, sobre todo entre los escritores y se me ocurre que es una preocupación constante de la existencia humana y que se ha dado mucho a principios del siglo XX y que luego con un montón de otros pensamientos se diluyó y que ahora vuelve, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Daniela Tarazona escribe sobre su madre, entonces ella no tiene hijos y esta cosa del vínculo, esta cosa de qué es lo que hay más allá de que nos extinguimos, como decía Susan Sontag, ¿no? Sí, yo creo que la escritura, la ficción, la autoficción,
en cualquier forma, ¿no? La escritura confesional, tienes siempre inquietudes que están detrás de lo que uno se plantea escribir. Y claro, esas inquietudes son siempre las mismas, ¿qué es la muerte? ¿A dónde voy a ir cuando muera? ¿Quién soy ahora y quién soy en relación con quién fue mi madre, quién fue mi abuela, en qué posición estaban ellas, en cuál estoy yo? Todas esas inquietudes aparecen cuando uno se siente a escribir, inquietudes que tienen mucho que ver con la identidad y también, como tú dices, con el tema de que hay algo más allá, de que hay algo más grande que lo controla o que observa todo. Y yo creo, fíjate que es algo que he estado pensando como por muchos días últimamente, que por ejemplo, cuando uno lee una historia, no sé, Bartleby el escribiente de Melville, que me parece siempre perfecta, es una historia en la que uno cree con fervor, esa historia es real, sucede, no importa que no, eso sucede y está ahí y nos parece real y no nos cuestionamos. El porqué de esa fe, el porqué creer en algo que es totalmente inventado, que se inventó una persona, ni siquiera un grupo de personas, ¿no? Una persona se sentó y la inventó. Entonces, claro, lo mismo yo creo que sucede con la idea de ese ser superior, ¿no? No importa si es una ficción o no, si existe o no. Importa que creemos en eso como en cualquier otro relato, porque los relatos nos fundan, porque el lenguaje nos funda, porque el lenguaje crea el entorno y crea ese ser que está ahí afuera, ¿no? Entonces, para mí, yo he llegado como a esa conclusión de que ya no me importa tanto si ese ser existe o no, si está ahí como es, me importa. Me parece lo mágico, lo maravilloso, lo insólito que exista esa fe, que exista esa fe, y creo que es la base del ser humano y la base de todas las culturas, porque todas las culturas tienen leyendas, tienen mitos, todas las culturas tienen criaturas míticas, todas las criaturas tienen ficción. Entonces yo creo que en ese sentido se une siempre la escritura con esta idea de el relato que nos funda y el relato que nos hace sentir parte de un mundo o de un universo. Claro, en el medio está el cerebro, ¿no? Porque el cerebro es esa gran maquinaria humana, y al mismo tiempo está el instinto y está esa animalidad que nos hace sentir iguales a todos los mamíferos, somos iguales a todos los mamíferos en ese sentido, ¿no? Entonces, esta contradicción entre vivir poco y extinguirse a este cerebro humano que puede alcanzar cosas impensadas a tal punto que un científico dijo esta semana que dentro de poco no va a haber enfermedades porque la enfermedad es algo químico y el cerebro lo va a descubrir. Entonces, ¿qué significa para ti el cerebro? ¿Qué significa para ti aprender a escribir? ¿Cuánto escribes? ¿A qué hora escribes? ¿Cuándo decidiste que la escritura iba a ser tu forma de expresión? Un montón de preguntas en una sola. Bueno, empiezo por la más difícil. ¿Qué significa para mí el cerebro? Yo tengo como una curiosidad muy, muy, muy fuerte por todo el tema químico, ¿no? Al final todo es química, todo es acción, reacción y un montón de efectos y un montón de nuevas sustancias que se van creando. Y yo creo que el cerebro es eso, ¿no? Es una red de reacciones. Y en esa sencillez, en esa, no sé, en ese concepto tan básico quizá, a mí me parece maravilloso porque ahí está, es otra vez esta idea de fe, porque nosotros no podemos ver todo lo que no puedes ver una sinapsis, ¿no? Quizá mucha gente que investigue y experimente, sí, y yo a mí me encantaría ver una sinapsis,
Pero no podemos ver la sinapsis, pero está ahí y esa sinapsis hace que, sí, que tú te sientes y empieces a inventar o que te sientes a leer y que una historia adquiera sentido en tu cabeza y que relaciones un montón de cosas. Y en ese sentido, a mí la escritura me parece un poco eso, me parece un sistema de asociaciones. A mí lo que más me importa al momento de escribir son las asociaciones que yo no sabía que iban a salir. Me encanta, por ejemplo, y practico mucho la escritura automática, como una escritura que pareciera inútil, ¿no? Porque no llega a ningún lado, pero que conecta muchísimas cosas que están ahí, que están haciendo sinapsis y que se conectan y que no veo. Y cuando me siento y escribo un montón de cosas que luego no llegan a ningún lado, y luego las miro, veo esa red, veo la sinapsis, entiendo cómo funciona un poco más esa serie de asociaciones que es capaz de hacer nuestro cerebro. Porque incluso, por ejemplo, la novela Nuestra piel muerta nació mucho de eso, de esa forma de esa escritura que por ejemplo, a mí algo que me sirve mucho para empezar una historia es hacer una lista de palabras, pero aleatoriamente sin pensarlo demasiado, ¿no? Y luego con esa lista de palabras tratar de empezar la historia, pero no tienen que estar todas, tienen que caber todas esas palabras, no importa si no tienen nada que ver, no importa si de repente puse la palabra ojo y la palabra mar, cualquier cosa, todo tiene que estar ahí, porque creo que ahí en esas asociaciones libres, espontáneas, que no sabemos, que nos sorprenden, nace el lenguaje propio, nace el lenguaje que no conocemos tanto porque somos personas muy racionales todo el tiempo, no queremos estructurar, queremos contar una historia de inicio a fin, queremos que el personaje, que todo sea lógico. Pero en esas asociaciones está yo creo que sí, lo original. De alguna forma. Y en ese sentido, hay un libro que acaba de ser editado en España, que yo lo compré, bueno, no acaba, hace unos meses, que se llama Los campos magnéticos, que contiene los textos que escribieron a cuatro manos Philippe Soupault y André Breton. Que claro, es todo escritura automática y son unas cosas alucinantes. Pero además, al final hay un pequeño ensayo de André Breton sobre la escritura automática, que es maravilloso porque él habla de cómo en esta escritura que no sigue a lo racional, que no sigue a la revisión, que no sigue a la corrección ni a la perfección, es donde está la imagen poética pura, ¿no? Quizá no el poema, pero sí la imagen poética pura. Y a mí me interesa eso un poco con la escritura, trabajar con eso, buscar eso. Sí, te iba precisamente a remitir a la poesía, porque la escritura automática para nosotros, para los poetas, es bastante común, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿qué es la poesía para ti? ¿Y lees poesía siendo narradora? Leo poesía, para mí la poesía ha sido de alguna manera fundacional, aunque antes de ir a España no leía tanto, pero sí releía mucho a dos poetas ecuatorianos que son Efraín Jara y Drobo y César Dávila Andrade, que son dos poetas a mí me parecen maravillosos, que trabajan mucho el lenguaje, ¿no? Que trabajan mucho el tema de como de crear con el lenguaje como si fuera materia, como si fuera algo orgánico. Y la poesía se convirtió un poco para mí en ese lugar donde puedo estar y puedo encontrar un ritmo y una materialidad que muchas veces no encuentro en la narrativa, ¿no? Un encuentro casi, te diría, cara a cara con el lenguaje. Un encuentro que te sacude, que te golpea,
que no tiene en la mitad una historia o unos personajes, que es puro lenguaje. Y eso para mí creo que es lo más maravilloso, y me parece quizá fundamental, ¿no? Leer poesía, incluso no sé, extraño cuando era pequeña y tenías que memorizar un poema. Yo recuerdo que hace unos años extrañaba mucho eso y empecé a tratar de memorizar un poema por semana. Y me encantaba porque, claro, al final de la semana sentía que el poema era mío, que tenía esas palabras, que las había como adquirido de alguna forma. Yo creo que eso es importante, es importante ese encuentro cara a cara con el lenguaje. Sí, me hace acordar a cuando recitábamos poemas en la calle hace 20.000 años, cuando yo empezaba a escribir poesía, y la poesía en la calle ahora parece ser como que también tiene coronavirus, ¿no? Pareciera ser que los personajes y las personas son cada vez más solitarias. ¿Es cierto que la poesía antes se daba en un sistema más de comunidad, Natalia? Yo creo que sí, es que la poesía necesita cierta intimidad, ¿no? Que se crea como en un recital, pues un grupo pequeño de personas que escuchan a otra persona declamar o leer su poesía. Y yo creo que no solo hemos perdido en ese sentido esa intimidad, esos encuentros en lo poético, sino que ya veníamos perdiendo desde hace mucho tiempo esta forma de oralidad, de contar historias en voz alta, ¿no? Que es algo que yo recuerdo poco de mi infancia, de sentarnos a que el abuelo nos cuente algo, nos cuente algo, pero una historia larguísima, una y otra vez, la misma historia, siempre nos la sabíamos de memoria, el abuelo la cambiaba, pero era un momento de sentarse y de tener esta unión a través de la oralidad, que claro, hace muchísimos años más, era incluso más importante porque había la persona encargada de contar las historias en los pueblos, de ir, o incluso la persona encargada de leer las noticias pueblo por pueblo, ¿no? De ir con el periódico y leerles a los pueblos donde no llegaban esas noticias, pues las noticias, llevarles el mundo a través de la palabra. Entonces creo que cada vez perdemos más, eso ya creo se había quedado reducido a recitales de poesía y ya poco a poco se extingue, y a mí me parece que para la escritura es fundamental la lectura, la oralidad, el tema de sentarse a escuchar, el leer en voz alta, ¿no? El leerle a tu pareja en voz alta, el leerle a tu niño en voz alta. Creo que lo perdemos cada vez más y me da, yo trato, por ejemplo, de hacerlo con mis alumnos, como a manera de taller, que por ahí también se mantiene un poco, pero es algo que no deberíamos perder. La literatura del Boom, en ese sentido, nosotros tenemos incorporada la voz de Carlos Fuentes, la voz de García Márquez, la voz de Vargas Llosa. Me parece que en ese sentido son los últimos que han expresado cierto gusto y cierta predisposición para la oralidad también, ¿verdad? Totalmente. Gabriel García Márquez... De hecho, yo tengo grabado partes del discurso que él da cuando acepta el Nobel y tal, porque es un discurso que uno siente que ha repetido una y otra vez y habla de la soledad de Latinoamérica, y son cosas que se quedan totalmente grabadas, y es verdad, es algo que yo no había considerado tanto. Perdón, el gato tiene mi cuello como... pero es verdad que yo sí, como hombre, dos, yo decía que no había pensado en esto, en esta generación, como los últimos que tenían esta oralidad, pero tenían incluso como mucha
cercanía entre ellos, ¿no? Muchas reuniones, mucha tertulia. De hecho, por ejemplo, no sé, yo de lo que he leído de Borges o de otros escritores en Argentina que tenían el café, ¿no? Como lugar sagrado de lecturas. Por otro lado, que no se llevaban tan bien, pero Gombrowicz, por ejemplo, en Argentina también, que tenía este lugar del café. Creo que hay incluso algo que yo nunca supe si era mito o realidad, que tradujeron una obra en ese café y de hecho la reescribieron, porque es como, pero ahí está, es como una magia. Y creo que eso se ha ido perdiendo totalmente y algo que ha tratado de suplir esa carencia es un poco los talleres de escritura, ¿no? Que tratan de ser casi un lugar de ir a leer tus textos, recibir críticas, que la gente se va haciendo cada vez más cercana, no dejan de reunirse, van todas las semanas, pero es triste, ¿no? Que se haya perdido esa idea del café como centro de inteligencia de la escritura, y todo lo que venía con eso. ¿Y cuál es la idea del escritor ahora? Sobre todo porque los escritores me parece que es una actividad que están a la par, digamos, tanto las escritoras como los escritores, ahora me parece que están a la par en muchísimos premios y muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo es la idea del escritor hoy? ¿Y cómo es la idea de tu escritura? A ver, yo pienso que hay ahora mismo una escritura que se hace muy en soledad, pero también como con muchos tentáculos tecnológicos de alguna forma, ¿no? Yo creo, a mí, por ejemplo, a veces me da iras conmigo misma que estoy escribiendo algo. Y quiero una palabra o un concepto o una imagen que no recuerdo y tal, y claro, enseguida Google ya está, voy y ya. Somos como escritores que tenemos la biblioteca aquí y eso es complejo porque cada vez estás más recluido, más encerrado, ¿no? Lo tienes todo aquí, incluso yo tengo alumnos que escriben en el celular, lo escriben todo y lo organizan todo en el celular, o que tienen estos programas que te organizan los manuscritos y la escritura en el computador y todo está ahí por capítulos y la información y las fichas y tal. Y yo trato de resistirme todavía un poco a eso, pero creo que tenemos cada vez más hacia ese lugar y también creo que la idea de escritor hoy en día pasa. Mucho por el tema de la precariedad, del escritor que tiene que hacer 80 cosas para sacar un tiempo y sentarse a escribir, ¿no? Como tiene que comprar tiempo, pero cada vez cuesta más ese tiempo. Y creo que es uno de los problemas que escritores y escritoras afrontan con más dificultad últimamente, que eso es un poco la idea del escritor, el escritor multitasking, el escritor que está escribiendo un prólogo, que luego tiene una conferencia, que luego tiene que escribir medio capítulo, que luego tiene que enviar un cuento a una revista, es el escritor que está tratando de alcanzar a hacer todo como para poder vivir de cosas relacionadas a la escritura, porque ya vivir de la escritura es también cada vez más complejo. Entonces, eso y por último también creo que la idea de escritor hoy en día pasa por un escritor que quizá no tenga una red, ¿no? cercana, ese es mi caso al menos, yo no tengo pares o un grupo literario o una tertulia. Pero claro, tienes la posibilidad, por otro lado, de conocer escritores que quizá nunca antes hubieses conocido, todo el tema de la virtualidad. Entonces es como una doble vida, ¿no? La vida como muy de casa, de escribir, de estar sentada en tu escritorio, y luego una vida virtual
que de repente tiene como un montón de opciones y un montón de conexiones con otros escritores. Sí, una de las cosas que más es preocupante es precisamente todas esas cosas que los nuevos escritores tienen que hacer para vivir de la literatura, ¿no? A veces sacan una novela y al rato lo ves como miembro del jurado de algún lugar para concurso. Yo digo, uy, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, puede ser porque necesitan pagar la renta, necesitan tener tiempo para escribir. ¿Te ha pasado eso? Sí, como te digo, yo siento todo el tiempo que estoy comprando tiempo. Yo me dedico ahora mismo a dar clases de escritura creativa, lo cual me hace muy feliz. Es la primera vez que tengo como un trabajo más relacionado a esto. Pero cuando yo saqué la novela y hasta un año y medio después, yo era maestra de primaria, ¿no? Que era lo único que conseguí trabajo y necesitaba trabajo ya, sí o sí. Y la verdad, no sé, yo no llegaba a casa y no quería saber nada de la escritura. Era profesora de 160 alumnos de 5 años. No quería, no sé, no quería nada. Quería acostarme con mi bata y no hablar con nadie en 5 horas al menos. Entonces, y antes de eso yo trabajé mientras escribía la novela como niñera y bueno, entre eso he hecho un montón de cosas que nada tenían que ver ni con lo que estudié, ni con la escritura, ni nada, porque era como lo más rápido lo que salía y yo necesitaba comprar tiempo, necesitaba tener dinero para mantener, para pagar la renta, para vivir, para comprar la comida y poder en las noches sentarme a escribir. Y yo creo que mucha gente vive así. Luego ya no es ser maestra de primaria o ser niñera, luego, bueno, pues aceptas un montón de encargos, correcciones. De hecho, un tiempo yo me dediqué a hacer trabajos de personas, o sea, yo hacía los trabajos escritos de gente que no quería hacer sus trabajos, ¿no? Y eso también era comprar tiempo. Y a veces me arrepentí y decía, ¿por qué estoy haciendo esto? No quiero investigar sobre esto y escribir esto que no me interesa nada. Pero era la única forma. Entonces, va mejorando la cosa, pero siempre estás en esa, en ese dilema, digamos. Estaba mirando una serie que ella es escritora y es Pucama, ¿no? Pareciera ser que hay que alejarse de los trabajos relacionados con la literatura y empezar a hacer trabajos más menos mentales, me parece, me parece a mí, ¿no? ¿Cómo es ahora Ecuador y cómo están las escritoras ecuatorianas saliendo al mundo, entre ellas María Fernanda Ampuero, que habla maravillas de ti, Mónica Ojeda? Quiere hacer como que Ecuador se abrió al resto del mundo. Sí, justamente aquí es un tema que se habla mucho, porque si bien ya desde hace muchos años hay como una potencia muy grande, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de la que vienen María Fernanda y Mónica, que es Guayaquil, que es paradójicamente una de las ciudades más inseguras, más complejas, más divididas socialmente. O sea, es una ciudad muy, muy fuerte, muy vibrante, muy extraña, muy sí, riesgosa. Es difícil vivir ahí, pero es ahí donde ha habido hace muchos años ya una potencia y cosas que empezaban a salir. Entonces, por ejemplo, Mónica y Fernanda tienen gente en común, que es gente que durante muchísimos años ha luchado por las tertulias, por hacer clubes de lectura, por tener libros, por traer escritoras al Ecuador. Y eso, yo creo que eso ahora se ve, ¿no? Se ve porque ya empiezan a salir estos nombres.
porque empiezan a surgir estos libros con tanta fuerza como el de María Fernanda, como el de Mónica, y yo creo que ellas han sido como una base para lo que viene, ¿no? Para muchas otras escritoras que surgen, para muchas otras escritoras como Gabriela Ponce, como... Espérame un segundo. Como Gabriela Ponce, otras escritoras que ya no pertenecen a esa misma región, que están en la sierra, que están en otros lugares, que tienen otro tipo de escritura, que tienen otros intereses distintos. Y todo esto parece haber creado, como lo llaman ahora, ¿no? Un boom, este boom, que hay toda una controversia, porque es verdad que no es de ahora, que hay muchos antecedentes, que cuando se le llama boom se los reduce muchísimo. Pero yo creo que es un trabajo casi de hormiga que se ha hecho por muchos años y de gente que no tiene el reconocimiento, ¿no? Porque este no es un trabajo de que, yo qué sé, se empezaron a construir bibliotecas y la gente empezó, no. Es un trabajo que viene de iniciativas muy individuales. De hecho, por ejemplo, Cecilia Ansaldo, que es una de las organizadoras de la Feria del Libro de Guayaquil, Guayaquil tiene una Feria del Libro maravillosa, este año estuvo Fernanda Trías, ella es una de estas mujeres que, claro, desde hace décadas tenía talleres literarios, tenía clubes de lectura, traía autoras, o sea, se las ingeniaba, pedía auspicios, lo hacía todo. Y mucha gente fue a aprender a escribir con ella, ¿no? Y mucha gente pasó por sus talleres. Entonces yo digo, me imagino cómo sería Ecuador si esas iniciativas no fuesen así aisladas, ¿no? Si tuviésemos bibliotecas públicas, que es algo que a mí me mata siempre, que no tenemos bibliotecas públicas, hay muy pocas. ¿Cómo sería? ¿Cuántas cosas saldrían? Porque la materia está ahí, ¿no? Está el paisaje, están los temas, cosas incluso que en las que confluyen muchas de las obras que han sido publicadas ahora. El tema de la violencia, todo eso está en Ecuador, pero hace falta que estos mundos literarios, estas redes, estas constelaciones alrededor de los libros se creen. Y eso no se crea solo. Mientras no haya bibliotecas, acceso a libros, clubes de lectura, es muy difícil que haya escritoras y escritores. Y yo creo que eso es lo que se ve ahora, el trabajo de poca gente, pero que ha dado muchísimo, muchísimo fruto. Buenas tardes, pregunta Sara Gabriel. Yo me preguntaba si alguna vez escribiste poesía y, de ser así, ¿consideras que ayudó a tu formación como narradora, ya sea con imágenes poéticas como la que encontramos en nuestra piel muerta o para esquematizar tus escritos? A ver, yo siempre tengo como miedo de decir que he escrito poesía porque hay cosas que yo he escrito que sé que no son historias, no son narrativa, pero tampoco podría decir, bueno, que es poesía, ¿no? No, son intentos de encontrarme con el lenguaje de formas... Que no surgen en la narrativa, que me piden otras cosas, que me piden musicalidad, que me piden ritmo, que me piden un montón de cosas que en la narrativa las trabajo, pero no es lo más importante. Y creo que lo que sí lo he hecho sobre todo a partir de un proyecto que tengo con mi hermana, que es fotógrafa. Tenemos una especie de correspondencia. La idea es tratar de hablar de la infancia como si fuera un lugar, ¿no? Un territorio. Entonces ella me envía fotos y yo le envío textos. Y esos textos no son historias, no es narrativa, no sé qué son. Son un intento de encontrarme con la palabra, y yo siento que son una forma también de alejarme un rato de la narrativa para volver luego a la narrativa con otra mirada, con otra, sí, incluso con otros ritmos.
Eso es un poco mi acercamiento a lo poético. Diego González dice, hola, buenas tardes. Yo tenía la duda acerca de cómo era el escenario de publicación que experimentaste al iniciar en la escritura. ¿Fue bueno, malo, extraño? Saludos, manda Diego. Bueno, yo diría que fue quizá inusual. La publicación de Nuestra piel muerta se dio porque fue una coincidencia hermosa. Cuando yo dejé la escuela de escritores y vine a Ecuador, tenía ya terminado el manuscrito de la novela. Bueno, era un primer borrador de manuscrito. Pero varios de los profesores lo leyeron en su momento, hicieron un acompañamiento muy lindo y tal. Y luego un día, un año después me parece, me llamó uno de los profesores a decir que esto es algo que sucede, que la editorial La Navaja Suiza, que ellos se acordaban que a mí me gustaban sus libros, que habían pedido manuscritos a la escuela, si tenían manuscritos de alumnos que hubiesen terminado algo. Entonces, claro, ahí fue como una casualidad porque a mí me encantaba esa editorial, que es chiquitita, ¿no? Y yo tenía sus libros y de hecho, como yo no pude comprar tantos libros para mí en España, yo regalé muchos libros de esa editorial. Entonces la gente se acordaba de mí cuando escuchó La Navaja Suiza y por eso me llamaron, ¿no? Sí, a ti te gusta esta editorial, ¿quieres enviarlo? Y yo, claro, ese rato lo mandé como estaba, como sí, yo quiero enviar. Ya lo había trabajado bastante de regreso en Ecuador, lo había trabajado mucho durante un año más, y me pidieron 30 páginas y luego la editorial le gustó y ya me pidieron el libro entero y a los 2 días me llamaron a decir que lo querían publicar. Entonces fue como muy casualidad y de hecho la editora se acordaba de mí porque yo siempre en Twitter tuiteaba sobre un autor que ellos publican que a mí me fascina. Entonces yo era como la groupie de este autor, que bueno, es un autor estadounidense que murió hace poco tiempo. ¿Cómo se llama? William Gass. Ajá. Ah, William Gass, claro. Sí. Entonces, claro, ella se acordaba de eso y bueno, fue todo como una coincidencia, ¿no? Entre esta lectura de los libros de esta editorial. Pero, claro, el mundo de la publicación es mucho más complejo. Yo creo que en ese sentido, esa conexión con la escuela fue eso, fue una casualidad, fue una suerte, fue algo que les agradezco muchísimo, porque si no fuese por esa conexión, yo antes de eso había enviado el manuscrito y no había recibido respuesta nunca, entonces no sabía bien qué hacer. Yo creo que es un mundo en el que uno tiene que darse el trabajo de conocer el sector editorial, apostar por las editoriales en las que sepas, por ejemplo, que publican primeros autores, que publiquen los temas que a ti te interesa escribir, que publiquen quizá el género que a ti te gusta. Porque muchas veces nos lanzamos a ciegas y eso es algo que nadie te dice, ¿no? Como que busques bien, que busques una editorial que más o menos te calce, que tenga abierta la recepción de manuscritos, todo eso. Pero eso, gracias a, no sé, gracias a la escuela, para mí fue un poco más de suerte. A veces pareciera que la literatura es un poco lotería, digamos, ¿no? Porque también está el tema de la suerte. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tener a una exitosa escritora en la familia? Mi familia es un poco compleja. De hecho, a raíz de la muerte de mi abuela, que para mí era como un poco la, no sé, la dueña y señora de la familia, lo haya querido ella o no, ha habido como una desintegración, ¿no? Entonces yo, bueno, veo mucho a mi núcleo más pequeñito, que es mi madre, mi hermana, mi sobrino, mi padre, pero
Siempre, quizás es también por la ciudad en la que vivo, que la familia es como un símbolo súper fuerte. Todo aquí está relacionado con la familia, todo es familiar, la gente siempre se reúne y todo. Que no sé, que en mi familia, al no ser así, nos sentimos un poco más, creo que desconectados. Pero lo que sí me dio un poco de regalo la publicación, por ejemplo, de la novela, es que ahora con mi madre comparto lecturas. Ella no le gustaba leer, pero no leía siempre, no leía tanto. Cuando yo era pequeña, de hecho, el lector era mi padre. Ahora han cambiado. Ahora mi madre y yo compartimos lecturas, ¿no? Como creo que ella siente que es importante para mí la literatura, entonces lee cosas y me pide que le recomiende cosas. De hecho, leyó recientemente a Rosario Ferré, que le fascinó. Entonces comentamos y hablamos de eso. Y creo que para mí ha sido una forma de acercarme a mi madre que antes no tenía. Y que para mí sí ha sido como, no sé, lo más bonito que me ha dado el tema del libro. Y luego, por otro lado, por ejemplo, todos tenemos la sospecha ligera, y creemos que es cierta, de que mi padre nunca leyó la novela. Y él habla de la novela y creo que la recomienda y tal, pero no la leyó. Entonces, en casa es como, pues bueno, algo que sí, que pasó, pero tampoco, no lo sé. Hay un tema más como de leer y de hablar de libros que antes no había tanto, pero se queda un poco ahí. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Pronto te veremos para lanzar el libro aquí en México. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a la cátedra Carlos Fuentes. Ahora va a venir a despedirnos, Alexandra. Y bueno, nada. Una última pregunta es, ¿qué estás escribiendo ahora? Cortito. Bueno, acabo de Si terminar se un puede. manuscrito. Sí. Terminé un manuscrito hace unos meses, que de hecho fue escrito casi en toda la pandemia, y creo que se va a publicar en los primeros meses del 2022. Y bueno, ahora estoy un poco en correcciones, y bueno, ya verán si les gusta cuando salga. Bueno, pues Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo te voy a hacer una última pregunta. Ahora que mencionaste la navaja suiza, recomiéndanos un autor o una autora que esté publicado por la editorial que te publicó a ti. Bueno, les recomiendo dos. Uno es el libro que acaban de sacar, que se llama Debimos ser felices, de Rafael Alaoré, que de hecho creo que en Chile está editado en Montacerdos, y es una novela preciosa, preciosa, sobre varias generaciones, ¿no? Es una novela lindísima. Y además tiene algo que a mí me fascina, que es esta cercanía al río, ¿no? Algo que no está en todas las novelas, que es muy peculiar. Y luego otra novela de C. Santiago, que es una novela del mar. De hecho, leer la novela es como estar en el mar, como estar flotando en el mar, a veces te ahogas, a veces chapoteas. Es una novela muy hermosa a nivel de lenguaje, de estructura. Es una novela de estilo, ¿no? Juega un papel muy, muy importante el estilo, mucho más que la historia, y uno siente que entra al mar y que entra a la vida de la gente que vive cerca del mar, pero no como nos imaginamos, como en un paraíso, sino gente que vive el mar de manera muy dura, ¿no? Gente bueno, que trabaja en el mar, gente que siente ese mar que está ahí de alguna forma. Observándolo todo, y se llama El mar indemostrable de C. Santiago. Son dos novelas que son cortas, que a mí me parecen magistrales. Vale, pues muchísimas gracias de nuevo a las dos.
Disfrutamos mucho este diálogo. Invitamos a todos a nuestro público a que lean a Natalia, a que busquen su libro en cualquiera de las editoriales que les llegue y que nos acompañen en la próxima sesión. Mónica va a estar conversando con otra gran autora mexicana que se llama Clio Mendoza. Así que no falten, no se olviden que es el primer miércoles de cada mes y nos vemos dentro de unas semanas. Gracias. Un abrazo grande, Ale. Muchas gracias, Mónica y Alexandra. Disfruté muchísimo